Hola, una vez más, aquí estoy, Luis Jubel, aquí en Facebook. Lo estoy haciendo un poco más seguido y esta vez va a ser corto, tiene que ser corto porque me tengo que ir prontamente a dormir. Así que estoy en este día, en este momento, quisiera, yo sé que muchos de ustedes van a la iglesia, así que lo pueden ver esto después, pero quisiera ver si puedo decir unas cosas con respecto al escrito de Miguel Núñez. Que yo creo que antes de todo quisiera decir de que yo no tengo nada personal contra el hermano. Quizás yo lo encuentro una persona sincera. Y aún como soñé con él el día de ahora para levantarme. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Y soñé que le dije, hermano, yo no tengo nada contra usted. Pero el problema es este de que yo encuentro que en Latinoamérica nosotros somos muy... Nuestra percepción es que no podemos cuestionar a aquellos que nosotros consideramos como maestros. Y en el mundo habla inglesa no. Y un ejemplo os quiero dar. Cuando George Eldon Ladd escribió su Magnum Opus, que es la teología del Nuevo Testamento, recibió unas críticas duras de parte de otros eruditos. Cuando él la recibió en una reunión, dice la biografía de él, se puso a llorar. No aguantó la crítica que le estaban haciendo, y claro, el hermano se disculpó, pero fue una crítica que se tiene que hacer en teología. Así, así mismo, cuando yo hago estas observaciones, mucha gente se enoja o creen que yo tengo algo en contra de X hermano que yo estoy haciendo esta observación, y por lo tanto, yo me siento mal también en el sentido de que la gente no me comprende. No entiende de qué eso se trata la teología. La teología es de que si alguien pone una tesis, como en este caso el hermano Núñez, nosotros tenemos la responsabilidad de responder eso. Muchos dicen que, y desgraciadamente muchos están diciendo en Latinoamérica, en Colombia y en otras partes, de que Núñez y MacArthur tienen razón. Mientras que muchos otros que están en las instituciones teológicas, muchos otros que están en las Hello Craig, sorry, but this is in Spanish, but you can practice your Spanish if you want to listen, if you wanna stay listening to me. All right. De ver cómo es que esto se está haciendo, mucho como estaba diciendo, mucho en Latinoamérica, y Teodrama es uno de ellos, de que está diciendo de que ha demostrado de todas estas organizaciones teológicas en Latinoamérica, y cosa de que si MacArthur y en este caso Núñez tienen razón, por lo tanto no creo que yo creo que hay que oír a ellos también, a esas personas que han estudiado y que se concentran en la enseñanza en Latinoamérica. Dicho sea de paso, brevemente, ahora no voy a decir detalles, pero simplemente un hermano me ofreció enseñar en un seminario, allá en Estados Unidos, pero que le enseña a latinoamericanos. Pero esto va a tomar tiempo para que yo haga algo ahí. Pero gracias a Dios, Dios está abriendo puertas, está reconocido. Y me alegra, porque en sí este hermano tiene más estudio que mi persona. Tiene dos másteres, yo apenas estoy haciendo un máster. Y él dijo que no, que él tiene años de estar viendo mi travesía y él considera que lo que escribo es interesante. Claro, siempre está el problema de mi gramática, siempre está el problema de que en español yo me cuesta, por lo tanto necesito personas como Juan David Correa, que ahí lo veo conectado, que me ayude y que se ha ofrecido a corregir mis errores ortográficos y también a veces que ocupo el sino en vez de pero y cosas así, pero me entiéndame porque a veces estoy pensando en inglés. Sí, es temprano en México. Aquí en Australia son 1/4 o mejor dicho unos 13 minutos para las 10 de la noche. Yo a las 10 y media tengo que estar ya dormido porque me levanto a las 4 y media. Así que 6 horas duermo. Pero entrando ya al tema de que dije que iba a entrar, Latinoamérica necesita ser reevangelizada. Y voy a leer unos, la, voy a leer lo que aquí escribió Núñez ya en 2013. Y yo voy a dar mis comentarios. Y no voy a estar, aquí tenía la Biblia a la par, pero como eso va a tomar mucho tiempo, no voy a leer los versículos a menos que sienta que en realidad no necesite leerlo. Una afirmación como esta se requiere de explicación. Es cierto que misioneros de algún tipo han hecho presencia en el mundo latino y que nuestra región ha visto un movimiento importante de plantación de iglesias en los últimos 50 años. Sin embargo, el efecto de sal y luz de la iglesia sobre la región ha sido, en el mejor de los casos, muy mínimo.
Es por ser este el caso que podemos afirmar que Latinoamérica necesita escuchar el Evangelio una vez más. Juan David, buenos días. Me llama la atención de que Núñez dice esto, de que el Evangelio tiene que ser, necesita escuchar el Evangelio una vez más. Porque aquí lo que pongo yo, que los luteranos dicen que esto debe ser todos los domingos. Algo yo admiro a los luteranos es de que, aunque no esté de acuerdo con su dicotomía de ley y evangelio, y el reino de la izquierda y el reino de la derecha, en ese sentido sí estoy yo más con el calvinismo, que el calvinismo dice que el Señor es Dios de todo, Señor sobre todo, mientras que el luteranismo hace esa diferencia entre el reino de la izquierda y el reino de la derecha, el reino de la izquierda siendo el reino de los hombres y el reino de la izquierda, el reino de la izquierda de los hombres y el de la derecha de Dios, de la iglesia. Pero luteranos dicen que esto tiene que ser domingo tras domingo. Así que si queremos de vuelta volver a predicar el Evangelio, tienen que necesitar escuchar el Evangelio una vez más. Es que no se predica el Evangelio los domingos. No se predica el Evangelio los domingos. El Evangelio, después yo voy a decir lo que es. Por un lado, podemos afirmar que Latinoamérica ha escuchado acerca del pecado y de nuestra necesidad de arrepentimiento. También se ha hablado acerca de una eternidad en el cielo o en el infierno. En base de un juicio final y de la Biblia como un libro inspirado por Dios. Sin embargo, es mi pensar, y aquí es bien importante que él dice, es mi pensar, es su tesis, no necesariamente la realidad. Muchos lo han tomado como la realidad, como el que es la verdad absoluta de lo que se está pasando, y no es así. Esta es la opinión de él, es como él lo percibe, y más abajo vamos a ver cómo él es un poco partidario en este sentido. Sin embargo, es mi pensar que la mayor parte de América Latina no conoce el Evangelio, por lo menos no el Evangelio de que habló Pablo en Gálatas 1:8, que dice así, que aquí está en el escrito. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro Evangelio, contrario al que los hemos anunciado, sea anatema. Esto a mí me causa un poco de preocupación, porque pongo aquí, texto tomado mal, pues como muy right apuntan, apuntan un evangelio como justificación, debe de ver con que quién se puede sentar en la mesa. En Gálatas, el evangelio es las buenas nuevas de que quién se puede sentar en la mesa. ¿Quién es el que puede tomar parte en la Santa Cena? No es lo que la justificación en Gálatas es, quiere decir quién es el que está justificado, por lo tanto, quién se puede sentar en la mesa a comer. La Santa Cena. ¿Y cuál es? La Santa Cena no es como ahora con un pedacito de pan y una copita, a veces que es, ¿cómo se llama? Vino, a veces que es juguito. No, en Gálatas ese es el Evangelio, que ya no hay griego, no hay hombre ni mujer, no hay griego, no hay bárbaro, no hay escita. Todos son uno en Cristo, todos tienen acceso a la mesa. Y ese evangelio no se oye en los púlpitos ni en los púlpitos reformados a veces. Entonces, ahí es donde, si yo empujo más lo que él está hablando, lo que Núñez está hablando, entonces yo también encuentro errores en Núñez en este caso. Está tomando un texto que sí, que es cierto, no hay que tomarse las cosas tan a la ligera, decir, bueno, otro evangelio que se está predicando. Para Gálatas, para el contexto de Gálatas, aún lo que se está tratando de hacer, con lo que yo veo, mi opinión, lo que está haciendo Núñez es otra cosa que lo que Gálatas, o mejor dicho, Pablo en Gálatas quiere hacer. Es otro contexto, no es lo que está pasando en Latinoamérica, pero en fin. Pongo aquí también Marcos 14 y 15, que es lo que dijo Jesús también, y eso es lo que a mí me critican, y critican también a la posición anabaptista en este sentido, porque nosotros queremos siempre hablar acerca de lo central de Jesús. Hola Verónica, así como dijiste que te ibas a conectar, bienvenida, gracias por conectarte. El evangelio de Jesús es este, dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, el evangelio, las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino se acerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Esto es lo que, y las buenas nuevas, ¿qué es?
es que iban a ser liberados no solamente del yugo romano, sino que del yugo del pecado. Esto es lo que tiene que predicarse, es lo que el Señor Jesús, el reino de Dios está cerca. Y eso es lo que, una vez más, lo que está hablando acerca, y este domingo no voy a hablar de eso, sino que el otro domingo voy a empezar seguir con el capítulo 13 de Marcos. Es un Jesús apocalíptico. Jesús está diciendo que ya el reino está ya a las puertas, tenemos que arrepentirnos, por lo tanto. Y después voy a hablar un poco más de eso. Dice, la realidad, la realidad es que yo puedo hablar del pecado y tener la definición correcta, pero si no comprendo cómo soy perdonado, no tengo el evangelio. Esto a mí me pone un problema, porque entonces, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz no entendía nada, solo decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso lo encontramos en Lucas 23, 39 al 43. El ladrón en la cruz no entendía nada de la justificación por fe. Él solo sabía que él iba a venir un reino. Y acuérdense lo que dice. El reino de Dios se ha acercado. Y viene el ladrón en la cruz y le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Ellos no tenían justificación por fe en la cabeza. Ellos no tenían todo eso. Ellos solamente tenían que un reino iba a venir. Y por lo tanto tenían que arrepentirse para ser parte de ese reino. Y esa es la buena nueva. Que Dios estaba trayendo este reino. Y por lo tanto se tenían que arrepentir para ser parte de ese reino. Yo no veo justificación por fe. Jesús le dice, mira, fíjate que estoy muriendo por vos o por ti, porque ahorita esto es lo que estoy haciendo para que te vayas al cielo. No le está diciendo eso. Jesús le hace una promesa, estarás conmigo en el paraíso. Amén, amén, de verdad te digo que vas a estar así. La pregunta es, dice Juan David, si se recibió el evangelio verdadero, ¿se puede reevangelizar? Y si se reevangeliza, ¿cuántas veces se puede reevangelizar? ¿Dónde se encuentra en la escritura un proceso de reevangelización? Es decir, de evangelización. Lo que Núñez plantea, creo que reformar, es decir, tomar la base actual del trabajo cristiano pentecostal y reformar, es decir, solidificar lo que la gracia ya afectó, tal como sucedió en la reforma semáticamente. Reevangelizar es incompatible con la escritura, pero reformar sí, pero por cuestiones bíblicas el lenguaje usado por esta tesis debe ser evaluado. Y exactamente, es el lenguaje. Pero siguiendo el punto de vista de que está planteando aquí Juan David Correa, recordemos que MacArthur ya puso una base diciendo de que no, que Latinoamérica no conoce el Evangelio de la Gracia, no conoce a Jesús completamente. Por lo tanto, y yo creo, dado que Núñez quitó una crítica en YouTube que se le hizo a MacArthur, él No se ha declarado, pero al defender la posición de MacArthur, yo creo que él también la cree, ¿verdad? Que él cree de que no puede, que Latinoamérica, ya MacArthur dijo que Latinoamérica no conoce a Cristo, así que como se dice en inglés, Latinoamérica es fair game, Juan David me lo puedes traducir y yo lo digo, es fair game, ahorita para aquel que quiera llegar. Y me recuerda a Walker, es el apellido de un aventurero que quería conquistar Honduras y que quería agarrarse todo eso, y era un aventurero norteamericano, gringo. Y me imagino yo ese modo de ser. Entonces, dice Juan David Correas, entonces si no se conoce el evangelio, no necesita ser reevangelizado, sino simplemente evangelizado. Y exactamente, esa es la... Y ahora Jonathan García dice, pero para Núñez la mayoría no son cristianos, tienen otro evangelio, por tanto necesitan ser salvos, o alguien puede ser salvo sin el evangelio único. Exacto. Entonces, como dijo Juan David Correa, tenemos que revisar y sin tener la tesis completa, tenemos un problema de que no bueno, yo le voy a escribir a la hermana a ver si me la manda. Y como dije al principio, aquellos que se metieron después, esto es el quehacer teológico, es intercambiar ideas, revisar las ideas, revisar mis ideas también. Por eso es que me critican y yo recibo la crítica. Y como aún N.T. Wright dice, necesita la crítica de la gente porque él no sabe todo, él no va a ver todo lo habido y por haber. Entonces necesitamos estarnos autocriticando en amor unos a los otros. Aunque yo reconozco que a veces que yo no muestro amor, y ya Giuliani me dijo que necesito más gracia. Bueno,
Puedo hablar del cielo, el infierno y juicio final, pero si no entiendo cuál es el camino, la verdad y cómo llegar allí, no voy a tener vida eterna, porque no tengo el evangelio. Y una vez tengo el evangelio, y aquí puse yo unas cuantas cosas para ver, Marcos 10, 17, 21, Lucas 10, 25, 28, Juan 3, 15, 6:47, 6:54 y 17:13. Y el 17:13 es el que de ahí donde me quiero arrancar qué es lo que es tener la vida eterna. Dice esto. Desde el 1 lo quiero leer. Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, o sobre todo hombre, ¿verdad? Para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y aquí se entra otro problema. ¿Y cómo llegar aquí? No voy a tener vida eterna porque no tengo el evangelio. Es tener a Jesús. Es tener a Jesús lo que nos da la vida eterna. Es cierto que muchos, y más abajo vamos a ver, eso que si no tienen el tulip, no tienen el evangelio, es lo que dan a entender. Exacto, y ese es el problema. Me acuerdo lo que dijo Estidio, se me olvidó el nombre del señor que puse el video ayer. Eli, muy bienvenido, oíme unos cuantos minutos, unos 15 o 20 minutos, va a estar interesante lo que estamos hablando si Latinoamérica tiene que ser reevangelizada o no, basado en un escrito de un hermano de la República Dominicana que dice que tiene que ser reevangelizada, que mi tesis es que no. Y aquí ya, y léete los comentarios de tanto de Jonathan García como también de Juan David Correa, que han sido muy buenos, y también los otros, no hay que ponerlo abajo, pero estos son los dos buenos. Es como se llama, de que aquí dice qué es lo que se necesita tener la vida eterna. Jesús dice, le preguntan: Maestro, Marcos, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: mira, tenés que creer en justificación por fe. No, sabe los mandamientos, los guardas, haz esto y vivirás. Y ahí es donde cambia todo el concepto del judaísmo del segundo templo. Entonces, por eso aquí estamos hablando de una manera más integral de entender qué es el evangelio, qué es el mensaje de Jesús, que no es solamente el tulip. Y el tulip, para Eli, que quizás no lo conoce, son los cinco puntos del calvinismo, o las que se llaman doctrinas de la gracia, que solo los calvinistas le llaman así. Si alguien las puede escribir, se los voy a agradecer, para que vea y para que la otra gente también entienda qué es el tulip. Rafael Reinald, ahí, si te das a hacer eso, te lo agradecería. Bueno, entonces, hablo de cómo es que Jesús dentro de los evangelios, por eso, una vez más, no yéndonos a Pablo primero, sino yéndonos a Jesús, cómo es que, y después he visto cómo también Pablo, cuando puse santificación en Romanos, Pablo habla acerca de que vamos a ser salvos por medio de la santificación, o sea, por medio de, después de creer en Jesús, tenemos que mantener la santificación, o sea, obras, santificación, claro, inspiradas y guiadas por el Espíritu Santo, cuando Romanos 8 habla de eso. Pero hay que tomar en cuenta todo esto, que Jesús dijo ciertas cosas. Jesús no dijo: miren, ustedes no pueden ser salvos porque ahorita yo no he muerto y por lo tanto se tienen que esperar hasta que yo muera en la cruz y entonces pueden ser justificados por la fe. No, Jesús no dijo eso. Jesús le dijo siempre: haz esto y vivirás, guarda los mandamientos y vivirás. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, lo que siempre oramos conmigo ahorita con mis hijos, acabamos de orar. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es, y amarás al prójimo como a ti mismo. Haz esto y tendrás vida eterna. No le está diciendo, la justificación por fe viene después que ya el pacto se consume y ya está Jesús resucitado. Dice: puedo decir que la Biblia es el libro inspirado por Dios, pero si no lo predico desde el púlpito, lo estoy presentando, no estoy presentando el Evangelio. De seguro usted conoce una versión del Evangelio no es el Evangelio. Y como han dicho aquí, la versión calvinista no necesariamente es la versión del Evangelio. Y aquí pongo así: versión calvinista, arminiana, nueva perspectiva de Pablo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando entonces? Por eso, la escritura, podemos cuestionarlo bastante. Y eso es lo bueno de la teología, que podemos hacer eso. Hablar acerca del evangelio no es el evangelio. Aquí le doy toda la razón. Hablar de que Jesús es bonito y todo eso no es el evangelio. El evangelio es que tenés que arrepentirte porque viene el reino de Dios.
Y por eso es que tenemos que acercarnos a Jesús. Menciona las promesas del Evangelio, no es el Evangelio. Momento. Buenas nuevas, tener vida eterna. El reino se ha acercado. El reino, eso implica que vamos a ser parte de ese reino eterno. Entonces, hay que hablar del reino eterno. Y esto es que la gente, bueno, no tenemos concepto judío ahora donde predicamos, sino que hay gente que nunca ha oído a Dios, no tiene nada, no tiene idea de eso. Cuando uno le habla de pecado, y ¿qué pecado? Si yo no tengo pecado. Entonces uno tiene que preparar la tierra para que puedan entender el concepto. Y esto vamos a hablar acerca de lo que Núñez después dice acerca de la oración del pecador. Bienvenido Marvin Lazo y bienvenido a Arturo Perales. América Latina y la Reforma. Y aquí es donde veo que es muy, muy subjetivo lo que Núñez dice. Dice, cuando miras la historia de los últimos 500 años o más, es increíble ver cómo la Reforma pasó por alto a Latinoamérica, así como que si no hubiera ocurrido. No solamente en Latinoamérica, también África, también la ortodoxia oriental no hizo nada. La Reforma fue más que todo un fenómeno, por decirlo así, un fenómeno occidental. Eso fue la Reforma. Y es bien feo decirlo así, pero, porque entonces te está diciendo que Dios no estuvo ahí. Bueno, si Dios reformó la iglesia, entonces ¿por qué la iglesia no se reformó el otro lado? Todo el oriente quedó ortodoxo. Amén, el evangelio es uno solo y el mismo independientemente del modelo teológico que cualquiera siga. Buenos días, acá son las 7 a.m. Aquí son las 10 y van a ser las 10 y 4 de la noche del domingo. Bueno, dice, ¿por qué sucedió esto? Esto es una gran pregunta, especialmente cuando te percatas que tan temprano como en 1556, un grupo de 14 pastores y estudiantes de teología fueron enviados a Brasil desde Ginebra por Juan Calvino. Desafortunadamente, esa expedición no tuvo mucho fruto. Luego de su llegada, uno de los pastores escribió que había escuchado a algunos de sus compatriotas gloriarse en su libertinaje con algunos de los nativos y hasta se unieron en su canibalismo. Poco después, el protestantismo fue prohibido en lo que era en ese momento una colonia francesa. España y Portugal controlaban la mayor parte de América Latina y estos dos países hicieron un gran esfuerzo para que el protestantismo se mantuviera alejado de las tierras recién descubiertas. La Santa Inquisición también jugó un papel significativo en sus centros México, Colombia y Perú. Un buen brachazo de la... Porque no es de detallista, claro, no era de intención de él. Pero un buen brachazo de lo que estaba pasando. Pero ¿por qué solo menciona el calvinismo? ¿Por qué solo menciona Ginebra? ¿Por qué no menciona a los menonitas que también salieron para allá? ¿Por qué no menciona a los luteranos que murieron en México en los años 1500? También hubieron de esos. Pero no. Una vez más, aquí el hermano Núñez está demostrando su predilecto grupo, que es el calvinismo. O sea, fuera del calvinismo no hay reforma. Fuera de Ginebra no hay reforma para él. No fueron los únicos que llegaron. También llegaron luteranos, también llegaron menonitas, huyendo de tanto los calvinistas y de los luteranos y de los católicos que lo están matando en Europa. Entonces, ya vemos que la historia, así como en el fuego extraño, ya está siendo muy manipulada. No sé si intencionalmente, no creo que esta gente con el estudio que tienen ignoren todo esto. Estaba viendo los libros de que yo creo donde sacó las cifras que después menciona Núñez. Estaba viendo los libros y eso es 1992, ya pasaron 2012, ya pasaron más de 20 años cuando el pentecostalismo era 75% de la población evangélica en Latinoamérica. Pero dice, la fe protestante llegó a América Latina de manera firme en tres o cuatro olas, desde los años 1800 hasta la década de 1960. La primera ola consistía en protestantes inmigrantes a inicios del siglo XIX, que no eran misioneros y que en su mayoría solo formaron iglesias para ellos mismos, puesto que no estaban interesados en convertir a aquellos que los rodeaban. Y estos eran más que todo aquellos que fueron impulsados de Europa por la revolución industrial. Y ellos llegaron y eran calvinistas, eran luteranos, eran reformados, porque calvinistas y reformados se distinguen entre ellos mismos, y llegaron y episcopales también de Inglaterra, llegaron a Latinoamérica y ellos simplemente querían seguir sus negocios adentro de Latinoamérica. La segunda ola vino durante la segunda mitad
de 1800. Estos eran misioneros que se sentían compelidos a hacer trabajo misionero por los avivamientos que estaban ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. Este grupo trabajaron con personas de escasos recursos y poca educación, lo mismo que el pentecostalismo. Y esa es la cosa, porque el pentecostalismo sí tomó aire, que estaban en el mismo saco, 50 años antes, y no este grupo europeo o grupo de los mismos denominaciones que acabo de mencionar. ¿Por qué? Esa es una cosa que me gustaría, alguien se haga una tesis. Dice Rafael Reynel Ábalos, puso el tulip, gracias, aquí el hilo puede ver después. La tercera ola llegó más tarde en el siglo XIX con el movimiento fundamentalista que se oponía a la modernidad. Para ello se apartaron de la cultura general y su impacto no fue muy grande. Y esto es bien interesante porque muchos de estas personas que llegaron en el siglo XIX, después de los 1860, después de la guerra civil de Estados Unidos, llegaron con ideas que, es cierto, no querían, que eran fundamentalistas y también eran proesclavos. Y en contra de todo lo que Darwin proponía. Todo esto hay que tomarlo en cuenta. No hay que velarlos a cómo esta gente pensaba. Así llegamos a los últimos 50 años que ha pasado desde entonces. Quiero mencionar tres eventos principales. La explosión del movimiento pentecostal. Y que lo deja por último. Después, las campañas evangelísticas usando las cuatro leyes espirituales. Y tres, la evangelización de la clase media y alta en los últimos años, algo nuevo en los países del tercer mundo. Y es cierto, la iglesia Elim y Palabra en Acción, aquellos que son guatemaltecos. Palabra en Acción es una iglesia que sacaba bastante música. Wes Spencer fue el que la fundó. Se recuerdan que Palabra en Acción, eran ricos, eran ricos allá en Guatemala. Yo no sé cómo está, porque yo tengo 26 años de estar acá y ya Palabra en Acción no la he seguido. Pero cuando yo iba a Guatemala y cuando estamos, cuando yo era niño, 10 años, de 10 años para abajo, iba a Guatemala casi 4 meses, cada 4 meses, y era una iglesia de ricachones. ¿Y qué es lo que pasa también con Hilson aquí? En Hilson comenzó en un suburbio bien de clase media y ahora es una mole Hilson. También aquí la iglesia Southwest, donde yo asistí por buen tiempo, donde tiene un culto de habla hispana por mes. Estaba viendo el bajo ahí, pentecostales, es de que de que ellos comenzaron de la clase baja y ahora usted ve muchos de ahí son de la clase alta. Tienen más, se ven mejores carros en Southwest que los, y así es como yo veo las cosas, mejores carros en Southwest se ven que en la iglesia católica que yo manejo para ir tanto a la iglesia, a Altoona Baptist Church, que es mi iglesia madre, o a Southwest. La iglesia católica tiene carros de menor categoría. Dice Arturo, la razón por qué ellos no predican un elemento del evangelio que es la importancia de la persona individual de recibir a Jesús y a confesar públicamente su señorío. Te fijas en el sitio de Núñez, para él el evangelio es solo que Jesús murió y resucitó, pero no menciona para nada cómo recibir vida eterna ni pedir perdón de pecados, pero por ello no tienen conversiones, solo adeptos que creen una doctrina de memoria. Es bien interesante lo que dice, porque lo que dice Artus, porque N.T. Wright dice algo semejante. N.T. Wright dice, imagínate, Mateo escribió 28 capítulos, Lucas 24 capítulos, si no me equivoco, y Marcos, bueno, y después viene Juan, 21 capítulos, y después Marcos, 16 capítulos. Y lo único que este fundamentalista evangelicalismo dice, de que no importa nada de lo que Jesús hizo, lo que importa es que murió en la cruz por vos. Y dice N.T. Wright, y Mateo se está rascando la cabeza y dice, bueno, ¿y para qué escribí tanto? Pues, ¿para qué escribí todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús hizo, solo para que ustedes tiraran abajo todo eso y dijeran que no es importante? Entonces, es un buen punto, creo yo. Bueno, pero sigo. Antes de hablar de la explosión pentecostal, permítame hacer un par de comentarios acerca de las campañas evangelísticas de las décadas de los 70 y 80, muchas de las cuales fueron impulsadas por la Cruzada Estudiantil para Cristo, Campus Crusade for Christ, usando las cuatro leyes espirituales. Con el respeto que merece el calor de las leyes, permítanme leerte las cuatro leyes espirituales y la muy conocida oración del pecador, que sigo a estas leyes para que podamos ver dónde está el problema.
Dios, la primera ley, Dios te ama y tiene un plan. Y esto plan lo van a oír una y otra vez, como lo pone Núñez. Maravilloso para tu vida. El catecismo menor, la primera pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esto está basado en Romanos 11:36, 1 Corintios 10:31, Salmo 73, 25-28. Entonces, esa es la primera ley espiritual. Y yo creo que te acordás, Artus, quién fue el que la hizo. Fíjate que lo leí antes y ahora te se me olvidó porque no lo puse aquí. Pero si me puedes decir ahorita quién es el que la escribió. ¿Bio Johnson? No, Bio Johnson es otro tipo de aquí. Pero sí, MacArthur, cuando se murió, ya muerto, el que hizo las cuatro leyes espirituales, se le fue en contra. Y eso que habían sido amigos durante este hermano había vivido. Punto número dos. La segunda ley espiritual, el hombre es pecador y está separado de Dios, por eso no puedes conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan de Él que Él tiene para tu vida. Bill Bright es el que trajo estas cuatro leyes, o el que le escribió un libro acerca de eso. Y después, durante su vida, MacArthur lo respetaba, pero una vez que se murió, mucha gente se enojó por ellos, por eso los de su iglesia se molestaron cuando MacArthur, no en el Fuego Extraño, sino en otra conferencia, lo criticó duro. Y entonces ellos tuvieron que escribir algo diciendo que cómo MacArthur había cambiado después de que habían sido amigos o habían sido compañeros de lucha en el Evangelio. Como se le, muriéndose, ¡pum!, se dio vuelta MacArthur. Pero esto es mentira, que el hombre es pecador y está separado de Dios. Por eso no puedes conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan, otra vez plan. Para él tener su vida es mentira. Bueno, aún como se llama después, propio Núñez dice que no. 3. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo a través de él puedes conocer y experimentar el amor de Dios y su plan. Yo aquí puse Juan 3:16. También, porque de tal manera hemos ido al mundo. Hay un plan. Solo que, bueno, aquí Núñez lo está mucho enfatizando. 4. Debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. Yo pongo, ¿cuál es el problema? Que se pone mucho énfasis en el plan, pero esto es como Núñez lo ha escrito. Yo lo he encontrado en inglés de otra forma. Y me interesa de que C-A-R-M, CARM, que es famoso, que yo veo que siempre están poniendo en español cosas y los ponen los hermanos en español, CARM, Christian Apologetics en Resource Ministry, aprueba las cuatro leyes espirituales. Este ministerio que es famoso dentro de Latinoamérica aprueba esto. Dice Artus, el que la formuló fue Bill Bright. De hecho, Nicky Cruz dice que fue la frase, Dios tiene un plan especial para tu vida. Fue lo que lo cautivó y le mostró el amor de Dios. Que si lo hubieran hallado, que si lo hubieran hablado sobre la ira de Dios, jamás hubiera convertido. Y el que le dijo eso de las cuatro leyes fue David Wilkerson. Ahí está. Pero ahora vamos a lo que va a decir Núñez acerca de la oración de fe. La necesidad del arrepentimiento por parte del pecador está ausente en estas leyes. Estos cuatro principios son verdaderos. No hay engaño en ellos, pero están incompletos. Es aún más evidente en la oración que se le pide al inconverso. Aquí ya entra la oración por fe. Señor Jesús, te necesito, gracias por morir en la cruz. Por mi pecado yo te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma control del trono de mi vida, hazme el tipo de persona que tú quieres que sea. Yo nunca he leído así, yo nunca he oído a nadie así. Siempre que yo he oído o decir esta oración de fe, siempre se reconoce que uno es pecador y que necesita la restauración de Dios. Por eso le digo, las cuatro leyes espirituales las he visto diferentes, que Núñez lo pone, y ahora también esta oración la veo muy diferente a lo que yo la he sabido. Las cuatro leyes espirituales no representan herejías y la oración del pecador no es antibíblica, aunque yo pongo aquí, Washer dice que sí. Paul Washer ha hecho lo imposible para, y eso que él ha hecho su maestría en divinidades, pero, y él sabe bien cómo hacer exégesis de Romanos 9:10, pero él está porfiando, neciando de que esa cosa, el contexto es otra cosa.
Y no, pues cuando dice que el que clamara el nombre del Señor será salvo. Y de eso está, ese es el eco de la escritura que está haciendo Pablo yéndose a Habacuc, todo aquel que clamara el nombre del Señor será salvo. Pero Washer está haciendo totalmente otra cosa. Yo siempre digo, cuando la gente me dice, pero eso no quiere decir eso de la oración de la oración de la de fe. Yo le digo, bueno, muéstrame un comentario romano creíble, que lo diga, y no hay ninguno. Solo son esos comentarios al nivel de MacArthur, quizás. Bueno, dice, decimos, pero si ese es todo el entendimiento que yo tengo del Evangelio, la reducción de la verdad puede costarme la vida eterna. Y esto es cierto, pero por eso también solo saber el tulip me puede costar la vida eterna, porque el tulip no es el Evangelio totalmente. Es el problema, que esta gente está creyendo, hacernos creer que el tulip es lo más grande que existe. Que es la mejor empaque del Evangelio, de la explicación del Evangelio. Decimos esto porque en las cuatro leyes no hay una sola mención de nuestra necesidad de arrepentimiento. Depende de qué versión de leyes estamos leyendo. La versión de que Núñez pone aquí no es la versión que yo he leído en inglés o la versión que yo me sé. Una vez más, seamos cabales, seamos sobrios. Pero en la oración del pecador, la persona está agradecida a Dios por perdonar sus pecados. No puede agradecer el perdón que no he pedido después de repetir mis pecados. Claro, porque es que la versión que ha puesto aquí Núñez no pone, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. La versión que yo me sé. Pero la versión que pone aquí Núñez no tiene nada de eso. O sea, que hace un espantapájaro para tirarlo para abajo y desechar todos aquellos que mantienen ese modo de pensar. No puedo agradecer el perdón que no he pedido después de arrepentirme de mis pecados. Miles o tal vez millones de personas han hecho esta oración sin haber mostrado subsecuentemente alguna evidencia de vidas transformadas. Yo llamaría esto un evangelio reduccionista o pragmático, pero no es el evangelio. Y aquí vamos a hablar del origen, brevemente vamos a hablar del origen, y tengo 10 minutos para terminar, del origen de la oración del pecador. Me gustaría decir una cosa bien, bien interesante, que Thomas Keith es el que escribe esto. Esto está en la Gospel Coalition, que no lo han traducido al español. Jairo Noom, no sé, yo creo que ustedes traducen cuando les conviene. Ya eso lo digo así, les traducen cuando les conviene. Cuando no les conviene, no veo que traducen las cosas. Y capaz que lo van a traducir ahora, que me acuerdo que yo una vez hicieron una cosa que yo la traduje rápido. Después ya cuando a los dos días o a los 24 horas que yo traduje algo, boom, salió la traducción de un artículo hace tiempo. ¿De dónde viene la frase acepta a Cristo en tu corazón o pídele a Cristo que entre en tu corazón? Esta frase ha sido muy contenciosa. En los bautistas del sur, más que todo, de donde Núñez está tomando su auge, porque son Albert Moller, es el que lo apoya junto con MacArthur. Y MacArthur es independiente, pero Moller tiene mucha influencia. Y claro, en el Southern Baptist son calvinistas la mayoría, o todos, porque Moller no le gusta que sea ningún arminiano. Pero dentro de los bautistas del sur, que Washer es también bautista sur, hay una pugna que ¿cómo se llama? De que si la oración del pecador es bíblica o no. Como dije antes, Washer dice que no. Pero David Platt, que es el presidente de las misiones, de las misiones internacionales de los bautistas del sur, él en una predicación dijo que esto, que él dudaba la eficacia. Pero en el 2012... en la convención de los bautistas allá en New Orleans, se votó, los bautistas del sur votaron, de que la oración por fe, de pedir a Cristo en su corazón, era una expresión bíblica de arrepentimiento y fe. O sea que estamos adentro del bautismo, los bautistas del sur ya está arreglado ese problema. Viene Núñez y lo vuelve a... lo de Núñez es del 2000, ¿cuándo? De 2013. O sea, que aún un año después de esto, Núñez y los como él siguen dándole vuelta a este problema.
Y aún Platt reconoció de que es una expresión bíblica de arrepentimiento y fe, que yo creo que es así, que es así. Tenemos mucha data bíblica para ver, que como dijo Artus, el que me confesare, Joel, veniste tarde, pero bueno, yo sé que ahora van a ir a la iglesia muchos de ustedes, por eso tengo que terminar, yo tengo que ir a dormirme. Yo sé de que muchos tienen problemas con llamar al altar y porque es de Fini. Que la confesión de fe dicen que viene todo eso de Fini, pero están equivocados porque Thomas Kidd de Velo University, puesta en la Gospel Coalition, ahí si no sé si pueden ver ahí la dirección, ahí lo van a poder ver poco a poco. La Gospel Coalition puso esto. Que el término que se encuentra de que los, son los angloamericanos puritanos calvinistas fueron los que en el siglo XVII y XVIII inventaron la frase "reciba a Cristo en tu corazón". Dice, amén, el punto es de la convicción interna de la que le acompaña a estar consciente de lo que se ora y clama, que algunos no lo están, no invalida la confesión. Exacto, es la confesión, es como el bautismo. El bautismo no te queda invalidado por el hecho de que es lo que se hizo, pere operato, que no importa quién lo está haciendo, sino que la confesión tiene poder en sí, porque estamos confesando la Biblia. Pero entonces nos encontramos de que son los calvinistas angloamericanos puritanos son los que inventaron la frase "reciba a Cristo en tu corazón" o algo así. El gran puritano escritor devocional John Flavel, por ejemplo, dijo que aquellos que habían oído el Evangelio eran los que iban a recibir a Cristo hacia adentro de sus corazones. Pero también era común para los pastores usar esa frase para describir el acto cristiano de devoción. Thomas Boston, un calvinista escocés pastor, ¿cómo se llama? Les decía a los cristianos a que tomaran la comunión o la Santa Cena para recibir a Cristo en su corazón. Y eso es lo mismo que dice muchos anglicanos cuando yo estaba también en la iglesia anglicana, así decíamos. Benjamin Coleman, el principal evangelista pastor en Boston en el siglo XVIII, escribió explícitamente que los cristianos tenían que recibir a Jesús en sus corazones y tenerlo ahí fuerte en sus vidas. Así que la terminología de recibir a Cristo en su corazón se formalizó como una no oración de conversión durante el gran movimiento misionero del siglo XIX. La terminología fue muy usada y de mucho uso para explicar a los prosélitos lo que ellos necesitaban, que ellos necesitaban hacer una decisión de seguir a Cristo. Y eso es lo que está diciendo Artus. O sea que esto fue usado por otras personas, no necesariamente. Núñez está veladamente culpando a todos los pentecostales de haber inventado esto, pero la historia dice lo contrario. Y después, en los años 70, fue que se formalizó como una enseñanza para niños. Y aquí dice Artus, esto es un elemento que los musulmanes se robaron en sus conversiones. Para ellos basta decir que hay un Dios, Alá y su profeta. Eran los cristianos que decían que hay un Dios y su hijo y Jesús mi Señor y Salvador de ahí. Y toman eso hace 15 siglos. Y es cierto, y es cierto. Yo creo que al decir esto, al hacer esto, Núñez y todas estas personas están, como hemos visto ahora, están ignorando la historia, el de dónde viene la frase. Y culpan a cierto sector cristiano de hacerlo. Y por eso, como he dicho una y otra vez, El Fuego Extraño es un libro desastrosamente errado en su historia. Mucho manipula o deja muchas cosas que no están ahí. Y así mismo hace hasta cierto punto Núñez. Dice, la oración del pecador, cuando puesta en un completo contexto teológico, no es una encantación mala. Pero Platt
no deja dudar correctamente que si todos o alguien entienden lo que están diciendo cuando piden a que Jesús entre en su corazón, ellos van al cielo. Entonces es muy dudoso, muy peligroso lo que está diciendo Artus. Bueno, así que así de ahí viene la oración de pedir a Jesús a su corazón, cosa de que yo no sé si esto lo toca Núñez en su tesis para hacer la Desma, ya me dijo, no me acuerdo el nombre, la Desma me dijo que no, que tengo que ver la tesis, pero no está disponible, así que no podemos hacer eso. Pero termina esto Núñez diciendo lo siguiente, y ya casi termino. Hermanos y hermanas, en nuestros tiempos algunos o muchos han sido tímidos en compartir las buenas nuevas de Jesucristo y han tenido temor de las demandas de la vida cristiana. Alejen a las personas, que no es más que otra forma de avergonzarse del Evangelio. Esto no debe ser así con nosotros, porque sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también del griego. Y esto pongo aquí, esto me suena a una parodia a lo que yo he visto. Pero en fin, bueno, la explosión del movimiento pentecostal. En la mayoría de las naciones de nuestro continente, los pentecostales representan 3/4 de la población protestante. En el presente, solo en Centroamérica y Sudamérica, sin contar el Caribe, hay cerca de 500 millones de personas que se identifican como cristianos. De esos hay entre 40 y 60 millones de protestantes, y entre unos 65 y un 75 de esa población es pentecostal. Ahora bien, la mayor parte del evangelio que escuchamos hoy en los púlpitos, en la radio y en las estaciones de televisión es el evangelio de la prosperidad, con su hermana la mentira del proclámalo y recíbelo, una nueva versión de una vieja mentira. Para una generación tan egocéntrica y codiciosa como la nuestra, el evangelio de la prosperidad es la receta correcta. Sin embargo, este falso evangelio es un archienemigo de la cruz, y como ha dicho John Piper, es una abominación a Dios. Ofrecerle a quien sea, particularmente un inconverso, riquezas materiales en base del dinero que le han dado al Señor es guiarlo directo al infierno. Ahora, ¿de dónde viene este modo de pensar? Viene del ex pastor de Donald Trump. Y el ex pastor de Donald Trump, que es Vincent Norman Peale, viene de la Reformed Church of America, de la Iglesia Reformada de América. De ahí Robert Schuller, también el poder del pensamiento positivo era reformado. Y no estoy diciendo tachando a todos los reformados calvinistas con este error. No, pero tenemos que ver que los orígenes de todo esto viene de Estados Unidos, de la ala reformada, de una versión aberrada. Viene del puritanismo también, como dice Artus también. De ahí vienen las semillas. Pero germinaron ya en Vincent Norman Peale, en Robert Schuller. Porque cuando Núñez y todos estos, y MacArthur critica a todas estas personas, más que todo el carismatismo, los carismáticos, lo pone como que si ellos son son la matriz de donde viene todo esto. Y como hemos visto, la oración del pecador no viene del pentecostalismo, no viene de Finney, viene de los americanos puritanos calvinistas. Y ahora vemos que el poder de hablar positivismo, el poder de confesar, viene de la ala reformada. ¿Por qué? Porque por lo que pasó también en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, que la gente se cansó de esa seca ortodoxia y empezaron a sacar el romanticismo, de que todo está basado conforme cómo me siento. Pero en fin, es bien interesante ver todo esto, porque en Issues, etcétera, que yo lo oigo todos los días, que son 2 horas de programación luterana en Empire Christian Radio, hablaron acerca, y quiero comprar mi libro, acerca de la historia de la teología de la prosperidad. Y ahí habló la autora del libro, de que se llama así, la historia de la teología de la prosperidad. Y ella habla acerca del puritarismo, lo que dijo Artus, habla acerca de muchos de los reformados que sembraron eso y después germinó. Y por eso es que yo tengo un problema con esto de la nueva reforma, porque ¿qué estamos haciendo? Ya una vez vimos The Unintended Reformation.
Ese libro que yo lo he citado una y otra vez dice que todos los problemas que estamos teniendo ahorita, y lo traza muy bien como historiador, y ha sido muy aceptado tanto por católicos, porque el escritor es católico, como por evangélicos también, y por historiadores seculares, que han visto de que la Reforma hizo tantos errores que estamos nosotros ahora sufriendo. Todo esto de la libertad, de los gays y todo esto, miremos también dónde han salido, y cuáles son las iglesias protestantes históricas las que han apoyado esto. ¿Por qué? Porque es el modo de pensar que se ha venido trayendo por siglo por siglo. Pero sí, pero es más allá también. Hay que leer el libro es bien largo. Hay que leerlo, pero sí tenemos, si todo esto, ahora los 500 años después de la Reforma, estamos viendo todas las cosas malas de la Reforma, o sea, las cosas que no ayudaron, los problemas que creó la Reforma. ¿Por qué queremos hacer una nueva reforma en Latinoamérica? ¿Queremos hacer de vuelta eso? ¿O vamos a tomar en cuenta los errores que se han hecho en el pasado y lo vamos a rectificar? Cosas que yo no veo. Dice, lamentablemente la mayoría de las iglesias en esta nueva corriente proviene del campo pentecostal. Obviamente no todas las iglesias están en ese error, pero esta teología ha cometido otros excesos. El énfasis extraordinario de las manifestaciones sobrenaturales y de la guerra espiritual de hoy en día sirve para distraer al pueblo de la palabra de Dios. Muchos en estos círculos creen que para predicar la palabra debes de ir antes con un grupo de personas a expulsar a los demonios del área para entonces poder ir a evangelizar, porque de lo contrario la predicación de la escritura no será suficiente. Por tanto, la suficiencia de las escrituras no es creída, no es proclamada. Además, abundan los casos de falsas profecías. Y yo pongo aquí, bueno, hay verdaderas también, entonces. Está insinuando que hay verdaderas profecías. O sea, que hay que interactuar con lo que está escrito aquí, y hay que preguntarse, bueno, si dice que hay falsas profecías, ¿este hermano cree que hay verdaderas profecías? Me pregunto yo, pues eso es lo que trae. Predicciones hechas bajo la fórmula de, así dice el Espíritu de Dios a las iglesias. Y esto es deplorable también, yo lo acepto. Que nunca se han materializado. Junto con esto, le hemos visto un abuso de dones del Espíritu Santo que no corresponde con las directrices de 1 Corintios 14. Y yo pongo aquí la promesa de la Reforma, o sea, todas las promesas de la Reforma también, que supuestamente iba a arreglar todo. No, pues. Y lo voy a leer ya esto. Latinoamérica necesita ser reevangelizada, porque el Evangelio es la única fuerza capaz de cambiar el corazón del hombre y capaz, por tanto, de influenciar la sociedad donde ese hombre vive. El Evangelio proclamado en la mayor parte de nuestra religión no es el Evangelio bíblico. Quizás esta ilustración nos pueda ayudar a ver lo que queremos comunicar. Cuando las personas son vacunadas contra el sarampión, por ejemplo, la vacuna contiene una versión atenuada del virus real, para que cuando el virus de la enfermedad penetre al cuerpo, el sistema inmunológico del paciente que haya creado suficientes anticuerpos en contra de la enfermedad y el paciente no sea afectado. Muchos católicos y evangélicos lamentablemente han sido inmaculados con una versión atenuada del Evangelio. Por tanto, cuando escuchan el Evangelio real, lo rechazan porque han desarrollado anticuerpos en contra de la verdad. ¡Qué triste realidad! Es por esta razón que muchos esfuerzos evangelísticos en los últimos 50 años, bien intencionados, han apuntado a muchas personas en dirección al infierno en vez de la gloria. O sea, vamos a evangelizar y cuáles son las cosas que él está diciendo, que él ha mencionado. Las cuatro leyes espirituales que Carm y otros la recomiendan, y la oración por fe, la versión de él que nos ha puesto, como Washer Núñez y MacArthur, ellos creen que esto, en vez de llevar a la gente al cielo, los está llevando al infierno. Entonces, los misionólogos opinan lo contrario, que porque hay una base cristiana es más fácil que el evangelio entre. Ahora, ¿esto se aplica a Europa en el siglo XVI? O sea, que como Europa por 16 siglos había oído el evangelio, ¿se aplica esto también de que ha habido tanto el evangelio errado, como dice ahorita Núñez, y por eso se rechazó? Yo no, si queremos una nueva reforma como ellos apelan, yo no veo los paralelos. Yo en realidad no veo los paralelos. Me es difícil entender cómo es que lo van a hacer. Quizás la tesis lo hizo con más detalles. Y bueno, terminando, entonces, ¿qué hacemos? Dice, proponemos una nueva estrategia para evangelizar en América Latina. Una estrategia tan vieja como el Evangelio. Predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Es importante recordar la gran conmoción dada por nuestro Señor. Y allá cita Mateo 28, 18, 20. Y yo pregunto aquí, ¿esto se ha hecho ya? ¿Qué más quiere?
Sí, todo, bueno, y ahí empieza él a hablar acerca de eso. Y ahí termina. Ya no vale la pena seguir leyendo. Porque ya está diciendo otras cosas. Un párrafo. Entonces, esto es lo que yo pienso con respecto al escrito de Núñez. No toca la historia en su totalidad. Vimos de que solo toca que la reforma no llegó a Latinoamérica y específicamente habla de los calvinistas de Ginebra. Vemos cómo es que tira al suelo a las cuatro leyes espirituales, que sí, no son el evangelio completo. Por eso es que dice, id y predicad, y a todo aquel que creyere será salvo. Y hay que, no solamente que crea, sino que se haga discípulo. Y discípulo no se hace con solo hacer la oración de fe, y no se hace solo con solo oír las cuatro leyes espirituales. Es una constante vida que toma años para poder ser un discípulo maduro. La crítica que él está haciendo simplemente no quiere que la gente empiece así. ¿Cómo es que entonces quiere que empiece en su caminar cristiano? Hemos visto de cómo la oración de fe no viene de los pentecostales, no viene de Finney, sino que viene de los propios calvinistas puritanos y calvinistas también de Estados Unidos. Entonces, al no tomar todo esto en cuenta y simplemente no indagar o exponer esto para que la gente pueda hacer tener una opinión con respecto a las cosas que él está criticando, creo que él está dejando mucho que desear y no está poniendo totalmente el tema. Así que mis hermanos, esto los quiero dejar. Si hay alguna pregunta ahorita, tenemos unos 2, 3 minutos, si alguien quiere decir algo. Lo que quiero es que hablemos y lleguemos no del Evangelio, sino de su secesionismo y hacer flotar a Mac y que sus Biblias se puedan vender más. Lo que quieren es que hablemos y llenemos no del Evangelio, sino bueno, es cierto, del secesionismo y hacer reflotar a Mac y que sus Biblias se puedan vender más. Posiblemente que eso es lo que quiera. Ahora un hermano me dijo que lo que yo he estado haciendo es hablando acerca de todo esto, que ha impactado a mucha gente, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países. Yo no sé porque no estoy allá, pero sí me alentó a seguir con esto. Pero yo encuentro de que la tesis está mal, así como dijo arriba al principio, y muy, muy bien lo dijo Juan David Correa acerca de cuáles son las definiciones que vamos a estar tocando con respecto a esta nueva reforma, esta reevangelización. No podemos poner de nuevo no podemos poner de nuevo el fundamento si ya está el fundamento. Lo que sí podemos hacer es volver a las escrituras y ver cómo es que nos pueden hablar a nosotros. Así que yo creo que tanto la tesis de MacArthur, que no hay evangelio en Latinoamérica, está errada. Yo creo que la tesis también de Núñez está errada. Y en este sentido, de que los presbiterianos de Brasil, aquellos que quieran ir a ver el Pentecostal Reformado, ponga Pentecostal Reformado Luis Jovel en YouTube y van a ver cómo es que yo trato ahí con dos personas, con Augusto Nicodemus, ahí en Brasil, que él dice de que son salvos los pentecostales y que es bueno que ellos están abrazando la fe reformada o una fe más bíblica, más cristocéntrica y se queden en sus iglesias para reformar, para hacerlas, para hacer que esas iglesias sean iglesias bíblicas. Y McAllister, el obispo de la Asamblea de Dios allá en Brasil, que es un pentecostal reformado, y él explica acerca de eso. Yo creo que es importante también de que estas personas que están metidas por años y años han luchado para que las iglesias pentecostales sean más bíblicas en el sentido más cristocéntricas, pero sin robarles la identidad pentecostal que tienen. Yo creo que eso es algo mucho más recomendable de lo que Núñez y a MacArthur están recomendando. Antes de ir, te recomiendo unos libros. Ay, recomendar libros, espérate. Yo lo único que dice
Aquí está Edwin Velázquez, ya puso Pentecostal Reformado. Yo lo único que veo es que Núñez solo predica dos cosas: no reciba a Jesús, no reciba a Jesús, orar no sirve, y los carismáticos están engañados. De ahí parten todos sus sermones. Al menos los 15 de 20, lo que he oído, podría hablar de muchos temas, pero siempre concluye con esas dos cosas. Aquí Edwin Velázquez puso uno de los links, porque son dos videos, Pentecostalismo Reformado, y también he hecho videos con respecto a el Latinoamérica. Yo, que estoy a 14.000 kilómetros de Latinoamérica, me trato de estar al día con lo que está pasando en Latinoamérica. Así que voy a hacer una recomendación de libros a petición de estos hermanos. Acuérdense que yo tengo unas cuantas horas, me voy a ir a dormir. Bueno, solo voy a dar una recomendación. Miren, están para que vean la sección de apología que tengo yo. Esta es la sección de apología. Ahí está Sproul de nuevo, para que vean que yo a Sproul le gusta. Este libro, Tactics, yo se lo recomiendo, por Greg Kokel. Es súper bueno. Está apologética ahí. Este libro también está en español. Véanlo, yo lo estoy poniendo ahí para que ustedes lo puedan ver y después lo puedan buscar en Amazon.com. Ahí está Evangelism in the Early Church, por Michael Green, es súper bueno. Y ahí está, bueno, ahí está The Case for Christ, The Struggle. Ah, sí, ese libro lo recomendé, exacto. Artus, ese libro lo comenté. Who is Jesus? Este libro parece que está en español, por John Drain, muy bueno. Aquí está New Evidence of the Man's Verity, el de McDowell. Christian Apologetics, por Grutius. Este es súper bueno, súper bueno, así que, pero es bien filosófico. Y miren, este libro, si se pueden hacer, Guía Holman Apologética, este ya lo refiero una vez, así que este también libro, este es en español, este está en español, Jesus Under Fire, o Jesús Bajo Sospecha. Este es australiano, John Dixon. Estos son súper buenos. Este lo compré cuando el primer año de teología, me acuerdo que lo quería ver, diferentes formas de ver las cosas. Que dice, hay evangelio en América Latina, que hay accesos en las iglesias, nos debe motivar a volver a la escritura, no a una reevangeliación. Hay que ayudar a que sigan las enseñanzas de Cristo. Y acá muchos más libros de Ruthven y muchos autores. Ruthven, no me acuerdo de lo tengo, Ruthven está por ahí. Ya lo vi, ya ayer lo mostré. Samples, estuvimos con José Villalobos hablando de samples hace años. Hay un video acerca de eso. The Universe Next Door, o el Universo al Lado. Este libro, John Paul y yo queremos un día hacer unos cuantos podcasts acerca de eso, es muy bueno. Y este libro hecho por un luterano, How Christianity Changed the World, es súper bueno. Esta serie Rose, Mythbusters, Rose, ahí dice Rose, son súper buenos si se pueden hacer de ellos. Christless Christianity por Horton es bueno también. Reinventing Jesus es súper bueno. Estos dos libros me han ayudado mucho. Lies, Lies, Lies por Michael Green, y I Like to Believe But son súper buenos, por Michael Green. Who is this man? ¿Cuál es este hombre? Por Orberg. Este libro, por Orberg, ahí está el nombre. Este libro lo pueden conseguir en español, es súper bueno. Pueden ver cómo Jesús ha apoyado o ha influenciado al occidente. Ahí está Don Moller. Está Moller, uno de Moller que tengo. Who is Jesus Book, que bueno para ¿cómo se llama? Para leerlo. Y este libro por Craig Evans, Fabricating Jesus, es súper bueno. Fabricando a Jesús, parece que lo tengo en PDF. Voy a buscarlo, es súper bueno. Es escrito de un punto de vista más erudito. Hay más libros aquí abajo, pero yo quiero irme a acostar. Después en otra ocasión se los paso. Pero estos son las dos líneas que tengo del libro de apologética. Que creo que si se hacen de algunos, en español, los que les he dicho, que como este de Universe Next Door es súper bueno. La guía Holman de apologética cristiana es súper bueno. A ver si hablas de la controversia entre Horton y Platt sobre ser radical, aunque creo que eso no ha llegado acá a Latinoamérica, es interesante. En realidad no he seguido tanto ese tema, así que lo voy a tener que hacer. Bueno, mis hermanos, yo me tengo que ir a dormir. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.